previo al tiro libre, en la falta que le pitan a Horacio Salaverry, el defensa le explicó durante un minuto a Acuña que la falta había existido, pero antes había habido falta del delantero danubiano. 22, 22, 22, 20. Así está quedando el clausura, ¿eh? Con Nacional, River y Deportivo Maldonado arriba y Danubio pegadito. Sosa cerrado, Espetaler, rebota la pelota. ¡Gol! Silva. ¡Gol! De Danubio, llegó el segundo para el equipo de Fossati. Santiago Silva marca el 2-0 frente a River en Jardines. Toma distancia en el marcador. Danubio frente al puntero River. Santiago Silva, el gol. Un gol que se va a revisar seguramente a través del VAR, porque el rebote aparece un presunto contacto del volante de la franja con el arquero. Pero otra vez un quede defensivo de River. Le hace el 2-1 por izquierda. Y cuando van en primer lugar ahí, me parece que no hay nada. Me parece que es gol válido. Pero observen cómo llega justo el delantero de Danubio, cómo se quedan los darceneros observando Brunelli otra vez. Le ganan la posición y más rápido también llega para el rebote el volante Silva para poner el segundo del